Saludos, hoy vengo con esta crítica porque, luego de ver un video de Sleepcore 666 Returns, donde habla del asesino Tsutomu Miyazaki, un japonés con un desequilibrio mental, que lo llevó a cometer unos crímenes, que luego fueron culpados los animes por su adicción con ellos, que según dicen cometía actos criminales en base a una serie que a él le gustaba, aclaro que dicha serie no se conoce su nombre así que, no puedo dar crédito de credibilidad a ello, pero este tipo fue conocido entre muchos nombres como, el asesino Otaku, Drácula y el asesino de la niña pequeña, muy similar al famoso asesino Albert Hamilton Fish, el cual asesinaba a niños, los violaba y se los comía, y también fue llamado Drácula o el vampiro de Brooklyn. No viene al caso pero es para dar un poco de datos para conocer mejor. Este asesino otaku, a diferencia de Fish, él cometía necrofilia, o sea sexo con cadáveres, pero no cualquier cadáver sino sus víctimas luego de muertas. Ese tipo luego de ser atrapado fue condenado a muerte. Otro dato curioso de este tipo es que les escribía cartas a las familias con detalles de lo que les había hecho a sus hijos al igual como lo hacía Fish, lo que me da a entender es que no era inspirado puramente en un manga, sino en el célebre asesino estadounidense que empezó sus actos en el año 1910. Pues bien, en la crítica dice que hay que prohibir el anime, los mangas y que los otakus son peligrosos y no como dicen que son. También, vi un par de comentarios fuera de lugar como por ejemplo: lo más curioso es que muchos que son fieles seguidores de la ni mierda, te dan la razón la cual tienes solo para parecer menos nerdos, ya sabes, haciendo comentarios sarcásticos que maricas son los jotakus. Barra el anticrasto 208 hace 20 horas, pues no sé qué será para él lo correcto, puesto a que un asesino es un asesino, le guste lo que le guste mirar, o el estilo de música que le guste escuchar, no hay justificación para un hecho como ese, ni es para tomarlo como broma, ni festejar. Quien se sienta identificado con ese demente y festeje lo que hizo es igual de enfermo que ese tipo o peor. Quisiera plantearles un ejercicio para descubrir entre todos si el anime es el culpable de la violencia y si realmente es una máquina de crear asesinos seriales. Para ello usaremos la mejor máquina del tiempo, la historia. Hace 4 o 5 millones de años, aparecían los primeros antepasados del ser humano, sé que el primero de todos fue hace 30 millones de años pero eran seres que por su comportamiento lo único parecido al humano eran que caminaban erguidos, dicho sea de paso somos animales, evolucionados. Y al día de hoy somos humanos especie del reino animal, parecerá un poco tonto esto pero ténganlo en mente para este ejercicio. Ahí en ese entonces apenas el ser que futuramente sería el ser humano, carecía de todo lo que tenemos ahora, incluso los mangas, anime y películas de acción. En ese entonces, se comportaban como animales y no tenían ni siquiera la idea de crear algo, podría decirse que sí había violencia, pero es más del instinto, seguimos. Adelantando un poco llegamos al tiempo del Homo habilis, el pobre debería esperar un poco más para tener su televisión, su sillón y sus mangas para leer, además de aprender a escribir y leer, incluso crear la escritura. Este antepasado es más cercano a nosotros, fabricaba utensilios de piedra pero no era cazador sino oportunista, de estos quedan y hay muchos en el día de hoy, que se entienda la ironía por favor. Al ser oportunista dudo de que sea violento o tuviera un poco de mentalidad para pensar en lastimar a otro de su especie, así que aquí tampoco encontramos animes, digo violencia contra terceros. Seguimos un poco más, llegamos a 300.000 años antes de la actualidad, queda mucho trayecto pero valdrá la pena. Nos encontramos con el Homo erectus, ya conocía el fuego, podría cazar algo pero no tenía aún la conciencia de matar y darse cuenta si lo hacía era para defenderse. Si seguimos encontramos al Homo sapiens, este ya cazador, se podría decir que era más violento, o se podría ya estar mencionando que podía tener más conciencia de lo que era de él, más territorial, y cazadores en grupo, lo que podría también ser guerreros y atacar a otros grupos. Aquí, ya empieza el camino violento del ser humano, y les aseguro que no fue por culpa de un manga, ni de una violenta película de acción. Como encontramos la base de la violencia, es mejor seguir un poco más cerca de nuestros días. Estamos 3.000 años antes de la actualidad, llegamos al antiguo Egipto, sociedad violenta, inteligentes, con sentimientos, y muy avariciosos, más está decir muy aventajados con respecto a la forma de distinción entre seres de la misma especie, donde uno es rey y dios, alto manejo a la conveniencia de la religión y control de masas, donde el que obtenía estudios era el aventajado, y podía leer, escribir y dominar a la población ignorante que los mantenía así para mejor dominio. Vemos que el humano violento estaba muy presente en esta época, que se podría ver en todo el mundo algún dominio similar. Por lo que se puede apreciar no se necesitaba de ficción, bueno solo la que creaban los gobernantes para con el pueblo. Bueno, ahora tan solo en el año 476 en la Edad Media, escritura, lectura y mucha guerra, justificada con la religión, quema de personas que no estaban de acuerdo con religión o se creían locas como el caso de Juana de Arco, acto celebrado por las personas de la época, atrocidad del presente. También agrego que para todo el mundo, concurrir a la plaza a ver una decapitación o ver colgar a alguien era cosa normal y distracción de la época, la cual concurrían muchas personas, incluso niños. No sé dónde está la diversión en ver morir a alguien en vida real. Aunque es mejor en alguna película donde se sabe que todo es ficción y las muertes son la temática morbosa que atrae a muchos y perjudica a otros, pero lo veremos con profundidad más adelante. En esta época el matar era glorioso, más si era por su país o reino. Ni que hablar más pasado el tiempo con la llegada a América, todo lo que pasó que no vale la pena mencionar, solo decir, violencia, muertes y ausencia de medios para decir que fue culpa de música o televisión. De 1914 a 1918 Primera Guerra Mundial. No existía la televisión, ni la radio. Como asesino de la época tenemos a Albert Fish, que atacó por primera vez en el 1910, no sé qué fue lo que lo volvió loco, pero no fue la televisión, no existía aún. Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, estamos más cerca de nuestros días y la violencia existía sin necesidad de un estilo de música o series de televisión que influyera para volver violentas a las personas, aunque en el 1939 ya hacía 2 años de la primera emisión de televisión, pero dudo que fuera algo que controlara tanto a las personas para que se volvieran violentas, la radio de la época tampoco. Quisiera ver un poco de los 50 y nos encontramos con el verdadero Leatherface, este personaje mejor conocido como Ed Gein, que asesinó poco, destajó a una mujer la cual creó ropa con su piel y fue la única que encontraron sin cabeza ni extremidades, enfermo mental con visiones que lo incitaban a matar, murió enfermo en el año 1984 por problemas respiratorios. Lo que se sabe de él es su afición a la lectura, el gusto por la anatomía humana. Año 1960, época loca, muchos excesos, juventud rebelde, tenemos mucho en este año y como nueva guerra, la llamada Guerra Fría. 1970, en este año está un poco más presente el anime, pero si miramos de nuevo para atrás en el tiempo, no tuvo que ver en las atrocidades cometidas por el ser humano, pues lo que hay que saber desde un principio, un género de música o película no hace daño, sino que el que hace daño es el propio ser humano. Pegamos un salto y llegamos a más violencia el 11 de septiembre de 2001, serie de atentados con la consecuencia de una nueva guerra, que luego dio lugar a la muerte de Osama Bin Laden. Violencia ahora, aunque se puede, no tiene caso justificar a la televisión ni a cualquier medio. Para terminar, no hace falta eliminar a los videojuegos violentos, ni a las películas, que si tuviéramos que sacar películas por contenido violento no quedaría ninguna, si hasta con ver cualquiera que se les ocurra hay un poco, sea romántica, sea de acción, sea animada, o sea de terror, gore, o lo que quieran. Si no está en comportarse como seres civilizados, respetar al prójimo, no traspasar los límites, pues como se dice, tus derechos terminan donde empiezan el del otro. Tolerar a los demás y por sobre todas las cosas respetar. Un gusto no es usarlo para el mal, pues si quieres puedes escuchar música clásica y ser el peor asesino serial. Todo está en cada persona, espero que esto quede claro, la violencia lamentablemente siempre existirá, lo que hay que hacer es tratar de que individualmente hacer lo posible para no llegar a ese extremo. Como ya dijo Albert Einstein, no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con piedras y palos, o sea que el ser humano no evoluciona sino que va para atrás, lamentablemente es cierto. Sin más nada que decir me despido, adiós y hasta la próxima.